Muy buenas, bienvenidos una vez más al canal, esto es Beatty Music y en el tutorial de hoy vamos a estar hablando un poco de armonía. Te voy a enseñar cómo vas a poder armonizar tú mismo las canciones. Vamos a dar un pase por los grados de la escala mayor, vamos a ver cómo son esos grados y vamos a ver qué posibles armonizaciones puedes usar en cada grado, lo cual te va a ser muy útil para cuando necesites armonizar las canciones. Así que ya sabes, no te lo puedes perder, nos vemos después de la introducción. Antes de seguir, no te olvides de suscribirte al canal, por favor, regálame un like y ayúdame también a compartir para yo poder seguir trayendo contenido. Como bien te había dicho, vamos a estar dando un pase por los grados de la escala, o sea, va a ser una clase armónica donde te voy a enseñar cómo vas a poder armonizar cada grado de la escala y cómo vas a poder utilizarlo según la canción, o sea, según el momento, qué tipo de acorde estés tocando y qué tipo de armonización vas a poder usar, ¿ok? Así que vamos al piano. Vamos a usar como referencia la tonalidad de Do mayor para que todos puedan entender. Esta es la escala de la tonalidad de Do mayor, ya eso lo habíamos visto anteriormente, pero bueno, esta es la escala. ¿Ok? Y en esta escala están los 8 grados de la escala mayor. O sea, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. ¿Ok? Son los 8 grados que tiene la escala, o sea, la tonalidad de Do mayor. Cada grado tiene un nombre, tónica, supertónica, mediante, subdominante, dominante, superdominante, sensible y octava. Aunque eso es importante en la teoría, ¿ok? No es en lo que quiero enfocarme. Vamos a enfocarnos en los números de estos grados, o sea, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo, ¿ok? Sí, aclararles lo siguiente, esto que vamos a ver no solamente sirve para la tonalidad de Do mayor, esto lo van a poder usar en el tono en que ustedes estén y en el tono que ustedes quieran, ¿ok? Simplemente lo estamos haciendo en Do para que ustedes lo entiendan más fácil, pero esto les va a servir para armonizar en la tonalidad en la que ustedes estén, ¿ok? Ahora, volvemos acá. Vamos a centrarnos en los números de esta escala, ¿ok? Que es, como ya habíamos visto, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. El octavo grado es el mismo que el primero, ¿ok? Así que no lo vamos a tocar porque, o sea, ya lo estaríamos tocando en el primer grado. Y el séptimo grado tampoco lo vamos a estar tocando en esta clase porque este grado vamos a usarlo más como acorde de apoyo o como acorde de paso, ¿ok? Necesitamos pasar un poquitico, ver algunas cositas más de armonía para llegar a este grado. Así que nos vamos a centrar en los 6 primeros grados, ¿ok? En este caso estamos en Do mayor de Do a La, ¿ok? En el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. De estos grados, o sea, o de los 8, hay 3 grados fundamentales. Los 3 grados fundamentales en cualquier escala mayor son el primer grado, el cuarto grado y el quinto grado. No se te olvide de eso, ¿ok? La tónica, subdominante y la dominante. En este caso estamos en Do mayor, el primer grado es Do, el cuarto grado es Fa y el quinto grado es Sol, ¿ok? Entonces, estos tres grados van a ser mayores. Do mayor, Fa mayor, Sol mayor, ¿ok? En la tonalidad de Do. Los otros 3 grados restantes, que serían Re, que es el segundo, Mi, que es el tercero, y La, que es el sexto, esos 3 grados restantes van a ser menores. Re menor, Mi menor y La menor, que también es el relativo de Do mayor, ¿ok? La clase de los relativos ya la estoy preparando para los que no sepan hallar los relativos menores y no sepan cómo vienen, cómo se hallan, para que lo puedan entender bien. Estos grados ya los vimos, o sea, primer grado, cuarto y quinto, mayores, ¿ok? Segundo, tercero y sexto, menores, ¿ok? Entonces vamos a ir por cada grado y yo les voy a estar dando qué armonización podemos usar en cada grado. Vamos a partir de la tónica que es Do mayor. Una armonización que siempre van a poder usar en cualquier grado. Esta armonización la van a poder usar en cualquier grado, ¿ok? En cualquiera. La séptima. Ahora hay que saber qué séptima, ¿no? Pero bueno, en este caso la séptima que le corresponde por la escala natural a Do mayor es la séptima mayor, que es Si mayor en este caso, ¿ok? Si no sabes hallar la séptima, los dos tipos de séptima que existen, yo estoy preparando ya un tutorial también acerca de cómo hallar las séptimas, tanto en grados mayores como en grados menores, así que te lo voy a estar dejando por acá pronto para que puedas complementar si es que tienes un poco de duda cómo hallar la séptima, ¿no? Entonces, seguimos. La séptima, como bien te dije, vas a poder usarla en cualquier grado que estés, ¿ok? Entonces, en este caso, Do mayor, la séptima,
séptima mayor sería una armonización posible. La séptima mayor casi siempre se representa de esta manera que te estoy dejando en la pantalla, ¿ok? Estas son las dos maneras más comunes en las que lo vas a encontrar, la séptima mayor, ¿ok? ¿De qué otra manera pudiéramos también armonizar este primer grado? Con la novena, ¿ok? También es una armonización que yo uso, particularmente yo uso bastante, ¿ok? Do novena, en este caso, recuerden, podemos usarlo con la séptima o podemos usarlo más como una segunda, que la segunda es la misma novena también, ¿ok? Y también vamos a poder usar en este primer grado, vamos a también poder usar la sexta, que sería do, mi, sol, la sería la sexta de do mayor, ¿ok? Entonces tendríamos estas tres variantes. Vamos a poder usar la séptima mayor, vamos a poder usar la novena y vamos a poder usar también la sexta, ¿ok? Entonces cuando estemos en el tono de do mayor, en el primer grado ya tenemos tres posibles armonizaciones que podemos usar. Vamos a pasar a fa mayor, que es el cuarto grado, que también es mayor. Como bien te dije, la séptima siempre la vamos a poder usar como una armonización. Vamos a usar aquí la séptima, ¿ok? En este caso corresponde a la séptima mayor, por la escala natural, corresponde a la séptima mayor, que sería mi, ¿ok? La segunda variante que podemos usar también es la novena, que sería sol, ¿ok? Sería sol, la novena de fa mayor. La otra variante que pudiéramos usar también sería la sexta, que re sería la sexta de fa, ¿ok? De fa mayor, la sexta. El primero y el cuarto grado podemos usar las mismas tres variantes de armonización, ¿ok? Vamos al quinto grado, que sería sol mayor, ¿ok? Sol mayor, o sea, por la escala natural, como te dije, la séptima siempre vamos a poder usar en cualquier grado, sea mayor, sea menor, no importa. En sol mayor vamos a usar la séptima dominante, que es la que corresponde por la escala natural, ¿ok? Y como lo denomina el nombre de ese grado, que es el grado dominante de la escala, ¿ok? Este grado particularmente es uno de los que más jugo se le puede sacar, ¿ok? Es uno de los que más recursos se puede usar. Vamos a usar la séptima dominante, podemos usar la novena, recuerden, con la séptima dominante. Podemos usar también la trecena, ¿ok? Que sería mi o la sexta, ¿ok? De sol. Podemos usar también sol sus cuarta, o sea, el quinto grado este lo podemos poner sus cuarto, que sería de esta manera, sol, do, re. Y podemos también poner, por ejemplo, el sol sus cuarto también lo podemos poner de una manera conjugada, por ejemplo, poniendo el sol aquí en la mano izquierda y poniendo fa mayor aquí en la mano derecha. O sea, poniendo el cuarto grado mayor aquí en la mano derecha y en la mano izquierda el bajo, aquí también estaríamos poniendo sus cuartos, ¿ok? Es otra manera de ponerlo. Anunciarte que ya hay fecha de lanzamiento para mi primer sencillo, el Salmo 130. Se estará estrenando este próximo sábado 28 de enero. Estará disponible en todas las plataformas digitales. Y a las 7 de la noche de ese mismo sábado 28 estaremos estrenando aquí en el canal de YouTube el videoclip oficial. Así que espero tu apoyo como siempre y no te lo pierdas. Vamos a pasar a los grados menores. Por ahora los grados menores vamos a dejarlo con una sola armonización, que va a ser la séptima, ¿ok? Los grados menores, tanto re como mi como la, vamos a ponerlo con la séptima. Recuerden que en este caso estoy hablando de estas notas porque estamos en la tonalidad de do, ¿ok? En la tonalidad donde ustedes estén, donde ustedes quieran, tendrían que transportarlo. Re menor podríamos poner, esta es la séptima, do sería la séptima, o podemos ponerlo de manera combinada, como también lo enseñé en clases anteriores, poner aquí fa mayor en la mano derecha y re en la mano izquierda, ¿ok? Mi menor, en este caso, también usamos la séptima, podemos poner mi aquí, podemos usar así, mi, sol, si, re, o podemos poner sol mayor en la mano derecha y mi en la mano izquierda, ¿ok? Y en la menor podemos poner la do, mi, sol, o podemos poner do mayor en la mano derecha y la en la mano izquierda, ¿ok? Ya tenemos una lista de armonizaciones que podemos usar en cada grado, dependiendo del grado, si sea mayor o sea menor, ya tenemos una serie de posibilidades que podemos usar como recurso para armonizar nuestras canciones. Ahora faltaría ponerlo en práctica. Vamos a coger una secuencia de 4 o 5 acordes y vamos a usar esas mismas armonizaciones para que lo vean en práctica. Por ejemplo, vamos a coger una secuencia que sea do mayor, la menor, fa mayor, re menor, sol mayor y do, ¿ok? Esta va a ser nuestra secuencia. Vamos a usar estas mismas armonizaciones. Entonces, ahora vamos a armonizar esta secuencia
Vamos a armonizar esta secuencia con lo que ya habíamos visto, o sea, en el primer acorde que sería do, o sea, la secuencia, recuerden que es do, la menor, fa, re menor y sol. En el primer acorde que sería do, podemos usar la novena y la séptima. Vendría la menor, los grados menores con la séptima, ¿ok? Después vendría fa, vamos a poner fa novena, vamos a coger fa novena. Vamos a coger ahora re menor séptima y sol sus cuarta. ¿Ok? Muy importante, siempre los sus cuartos, cuando los usen así, sobre todo en esta inversión, sol do re, los sus cuartos son como acordes que se tienden a quedar un poquito incompletos, o sea, como que piden que se resuelvan, ¿no? Y los pueden resolver, o sea, pueden usarlos, resolverlos y volver a la tónica o ir al acorde donde tengan que ir según la canción. Ya tenemos una lista de las posibles armonizaciones que se pueden usar en cada grado. Te recomiendo que busques cifrados de canciones y por lo regular los cifrados vienen con las mínimas armonizaciones posibles, o sea, vienen exactamente con lo justo. Como vienen con lo justo, te recomiendo que tú le pongas las armonizaciones con estos recursos que te he dejado aquí en el tutorial. Puedes tú poner si hay un do natural, por ejemplo, o la tónica en otra tonalidad natural, ya tú sabes, tienes varias maneras de poder ponerlo, o sea, tienes varios recursos con lo que puedes usar ese primer acorde, así con el cuarto, el quinto y los grados menores. El éxito de esto está en practicarlo, ¿ok? Está en practicarlo para que ustedes entiendan y se les vaya metiendo en la cabeza y en el cerebro cómo se oye cada armonización y así las van a ir usando de manera como inercia, las van a ir usando después, ¿ok? Según vayan tocando, las van a ir usando como inercia. Bueno, así, hasta aquí el tutorial de hoy, espero que les haya gustado y espero que les sea útil. Por favor, regálenme un like, no olviden de suscribirse al canal y como siempre, déjenme saber en los comentarios qué tipo de contenido es el que les gustaría que estuviera trayendo por acá. Así que nada, Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video.